Hay gente que en estos momentos lo que quiere son certezas, porque hay mucha incertidumbre. Y yo le digo, bueno, la incertidumbre no es mala. La incertidumbre nos hace ver que lo que hagamos, o sea, que lo que queramos depende de nosotros mismos. Incentiva la libertad. La libertad de la organización, la libertad de las personas, porque queremos resolver esa incertidumbre. No es mala la incertidumbre. Tenemos pautas, tenemos método y tenemos sobre todo la voluntad de solucionar problemas, ¿no? Solucionar problemas que son de mucho calado, ¿no? Estamos inmersos en una crisis que, bueno, que no es una crisis, es un estado ya de la cuestión. No es que la crisis empezara hace 7 años, la crisis ha cambiado un montón de cosas, ¿no? Pero, bueno, queremos darle réplica, sentido, al trabajo sindical en el sector, en una parte del sector servicios. Una parte que viene a ser más o menos el 60% del sector servicios, más o menos el 40% del PIB de este país, que agrupa o que en el que trabajan más de 4,5 millones de personas. No es poco reto, tampoco hay que resolverlo mañana, pero poco a poco. Eso es lo que tenemos delante. Sectores y empresas, unas que tienen que financiar la actividad, otras que tienen que dar servicio a otras empresas y mejorar su productividad y su eficiencia, otras que son canalizadoras y distribuidoras de productos de primera necesidad o no tan de primera necesidad. En definitiva, sectores muy diversos, pero que todos tienen bastante en común. Y desde luego lo que tienen en común, en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, es el intento de precarizar las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente para producir no un pacto de renta, sino un impacto de renta, la devaluación salarial esta que estamos viviendo, basada no solo en la reducción salarial vía el intento de desmontar los instrumentos y las herramientas para mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo, que no es ni más ni menos que la negociación colectiva, pero que también tiene que ver con ataques a la propia herramienta de los trabajadores, que son los sindicatos o el sindicato, y que en definitiva pues se plasma en prácticamente todos los órdenes de la vida. Todos estos son los problemas que tenemos. Los convenios, los acuerdos colectivos. Esa es nuestra gran arma, esa es nuestra gran capacidad. Y eso es a lo que no vamos a renunciar, aunque nos quieran arrumbar. No van a poder con nosotros, porque ese es nuestro fin último. Nosotros nos oponemos, pero es un medio, pero también gobernamos lo que nos toca. Y lo que nos toca no es poca cosa, porque los convenios colectivos no es ni más ni menos que construir nuevas reglas para generar y mejorar las costumbres. Y las costumbres son las que hay que cambiar, y son las más difíciles de cambiar. Y eso solo se cambia con compromisos sostenibles, con compromisos con la otra parte. Sabemos que están aprovechándose de la situación. Todos los cambios legislativos forman parte de un plan, no solo en este país, en la Unión Europea en su conjunto, pero también tienen necesidades. Las contrapartes tienen necesidades y tenemos que ser inteligentes para aprovecharlas. Las oportunidades de organizar bien al sindicato en las empresas y las oportunidades de generar marcos de negociación colectiva más amplios y más homogéneos en el conjunto del sector. No me cabe ninguna duda que no nos olvidaremos de la gente que somos y que hemos sido, de sus nombres, porque el sindicato son fundamentalmente personas y algunas cosas irán difuminando los nombres de las organizaciones. Probablemente alguno dirá, oye, pero FECOD era como la FOS, la T antes de la H o la H antes de la T, que no era como la FOS. Y CONFIA era con M o con N, hombre, era con M de comisiones. Esas cosas irán diluyendo, pero irán generando una nueva organización, una organización fuerte, una organización responsable con lo que le toca acometer para nosotros y también para el conjunto de la Confederación, porque nosotros tenemos un compromiso. Somos un poco más grandes y no queremos poder, queremos trabajo y queremos hacer el trabajo bien, y eso es lo que podemos ofrecer al conjunto de la organización. Apoyo, garantías y sin duda solidaridad. Formamos parte de la primera y la más grande organización social de este país, que son las Comisiones Obreras, y la vamos a seguir haciendo cada vez más grandes. Nosotros queremos seguir siendo rigurosos para ser responsables, queremos seguir siendo útiles para seguir siendo importantes y queremos ser autónomos para seguir siendo libres. Así que, adelante, compañeros y compañeras, ¡viva las Comisiones Obreras!